Buenos saludos, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les está yendo? Espero que todo esté perfecto. Espero que todo esté muy bien. Espero que todo esté tranquilo por casa. Espero que todo esté saliendo dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe. Espero que todo esté saliendo muy bien. Bueno, ya nos estamos recuperando un poco más de todos los tropiezos que tenemos ahora. Vamos a compartir con ustedes un nuevo tema dentro del curso de física. ¿Ya? Un nuevo tema. A ver, ya hemos hablado nosotros sobre la parte de cinemática, la parte de estática, la parte de vectores y todos esos temitas que ya lo hemos conversado en varios videos. Vamos ahora a trabajar lo que es la parte de dinámica. Dinámica. ¿Ya? Vamos a hablar de dinámica. La parte de dinámica me dice que la dinámica, ¿qué es la dinámica? A ver, vamos a ver. Ya. En primer lugar, la dinámica la vamos a dividir en dos partes. Primero la parte lineal y en un próximo video hablaremos de la dinámica circular. En este primer video vamos a hablar sobre la dinámica lineal. Y vamos a decir, es parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos y las causas que lo producen. Como asimismo, los efectos que esos movimientos pueden producir. Te explico un poco la idea. A ver, parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Recuerda que esa definición la veíamos en cinemática. ¿Te acuerdas o no? En cinemática hablábamos del movimiento de los cuerpos, pero sin importar la causa. En la cinemática no le interesaba la causa que produce un movimiento. Ahora sí nos va a interesar, sí nos va a importar. Sí nos va a importar cuál es la causa que hace que un cuerpo se mueva, que un cuerpo se detenga, que un cuerpo se desplace de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, de frente o hacia atrás. ¿Sí? Sí nos va a interesar. Entonces, esa importancia la tiene ¿quién? La dinámica. Básicamente, la dinámica. ¿De acuerdo? Entonces, es el estudio del movimiento de los cuerpos, donde sí importa la causa que produce el movimiento. Sí importa. Muy bien. Entonces, para ello vamos a recordar algunos conceptitos que son importantes, como por ejemplo, vamos a recordar primero las leyes de Newton, ¿ya? El principio de inercia. ¿Qué dice el principio de inercia? Dice, todo cuerpo tiende a permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo y uniforme en el que se encuentra, siempre que no actúe sobre él una fuerza neta o resultante de un sistema de fuerzas. Matemáticamente se dice pues que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. Eso es lo que se dice, que la sumatoria de todos los cuerpos, cada vez que tengamos esto, la sumatoria de todas las fuerzas debe ser igual a cero. Si yo tengo, por ejemplo, un cuerpo por aquí, un cuerpo cualquiera, ¿sí? Tengo un cuerpo cualquiera, de cualquier forma, no interesa, y está ejercido por varias fuerzas, una fuerza aquí, una fuerza aquí, una fuerza aquí. Entonces, ¿qué es lo que dice la primera ley? Matemáticamente te dicen que si yo tengo aquí una fuerza 1, una fuerza 2, una fuerza 3, la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Muy bien, la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Ese es lo que se conoce como la primera condición de equilibrio, que ya lo hemos visto también en unos videos anteriores, ¿no es cierto? Suma de fuerzas igual a 0. Por ejemplo, a ver, ponemos un ejemplo sencillísimo. Imagina usted que va en una moto y la moto frena de forma brusca. ¿Qué pasa con tu cuerpo? Se va hacia adelante. ¿Por qué se va hacia adelante? Porque tu cuerpo quiere seguir manteniendo el estado de movimiento. Así de sencillo. Ya sucede lo mismo si va en sentido contrario. Si una moto está detenida y arranca de forma brusca, tu cuerpo quiere quedarse en estado de reposo. Pero hay una fuerza externa que altera ese estado de reposo. Es lo que se conoce como la primera condición de equilibrio. Primera condición de equilibrio. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. Entonces, aquí aparece la otra ley, la segunda ley de Newton,
que dice que el principio de masa, si sobre una partícula de masa determinada actúa una fuerza, la partícula experimenta una aceleración que es directamente proporcional al módulo de dicha fuerza y de la misma dirección y sentido e inversamente proporcional a la masa. O sea, matemáticamente se dice que la fuerza que actúa sobre un cuerpo es igual a ¿quién? Al producto de la masa por la aceleración. Masa por aceleración. Entonces, si yo tengo un cuerpo, cualquiera que sea, y ese cuerpo, y sobre ese cuerpo actúa una fuerza, se dice que esa fuerza va en la misma dirección de ¿quién? De la aceleración. Esa fuerza va en la misma dirección de la aceleración. Entonces aquí hay una fuerza resultante y por aquí debe estar una aceleración. Entonces aquí la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. Hay que recordarla porque con eso vamos a resolver varios problemitas de acá. No te olvides, segunda ley de Newton, fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Muy bien, seguimos entonces. Y aquí aparece la tercera ley de Newton, que es el principio de acción y reacción. ¿Qué es lo que dice el principio de acción y reacción? Dice que para cada acción existe una reacción con la misma intensidad y en sentido contrario. Eso es lo que dice. O sea, si yo tengo un cuerpo, si tengo un cuerpo, habrá un cuerpo. Por acá habrá otro cuerpo. Entonces aquí habrá una fuerza. Hay una fuerza que actúa de aquí a acá y habrá otra fuerza que actúa de aquí a acá. Entonces, la fuerza de acción y reacción. Esta es la fuerza 1, 2. Y esta es la fuerza 2, 1. Y lo que se dice que la suma de la fuerza 1, 2 más la fuerza 2, 1 es igual a 0. Ley de acción y reacción. O sea, la fuerza 1, 2 es igual, pero en sentido contrario. Por eso es que aparece el signo negativo. Ahí está. Listo. Muy bien. Entonces, como repito, la principal formulita acá es la segunda ley de Newton, que vamos a utilizar para resolver algunos de los problemas que tenemos planteados para el día de hoy. ¿Ya? Espero que vayas formulándose todas sus preguntas para cuando tengamos la hora de la videoconferencia, poder resolver la mayor cantidad de problemas o la mayor cantidad de dudas que usted tenga y que sería bueno que usted me las hiciera en el momento adecuado. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a comenzar. Problema número uno. Dice, un hombre de 80 kilogramos se ha colocado sobre una balanza de resorte que marca los pesos en newtons. Si ambos viajan dentro del ascensor que acelera hacia arriba con 2 metros por segundo al cuadrado, ¿cuál es la lectura de la balanza? ¿Cuál es la lectura de la balanza? Ahí está la balanza. La persona se hace asentada, está dentro de del ascensor, y acelera hacia arriba con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Ahí está la normal, que es la fuerza que va hacia arriba, que marca en newton. Y ahí está el peso, que es 800 newtons. Si aplicamos la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración, la fuerza resultante sería la normal menos 800. ¿Por qué? Porque la fuerza resultante es las fuerzas que van a favor de la aceleración menos las que van en contra de la aceleración. Entonces, a favor, como podrás observar, es la normal. Y en contra sería el peso. Es igual a la masa que vale 80 por la aceleración que vale 2. Y de aquí sale la fuerza que marca el dinamómetro, que es de 960 newtons. ¿Ya? 960 newtons. ¿Sí? Esta es la respuesta, es la fuerza con la cual la balanza marca dentro del ascensor. Muy bien. Segundo problema, dice hallar en centímetros la deformación del resorte. Si la masa es 8 kilogramos, la aceleración vale 2 metros por segundo al cuadrado. Y también me dan la constante de resorte. Ahí está, ese grafiquito. Mire, si tú observas, si todo el carrito,
Entonces el carrito se va, se viaja hacia allá. ¿Qué pasa con el resorte? ¿Qué sucede con este, bueno, más que con el resorte, con este bloque que está aquí? ¿Qué es lo que va a suceder con este bloque que está aquí? Ah, muy bien, ya sabrás que te estás diciendo que ese bloque, por inercia, se va a querer mover hacia este lado. Se va a mover hacia este lado. ¿De acuerdo? O sea, ese bloque intentará moverse hacia ese lado. Pero hay un resorte acá, hay un resorte que se estira. Al estirarse el resorte, haría una fuerza en esa dirección. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa. Entonces, si eso es lo que sucede, ¿qué es lo que vamos a decir? Tengo la masa que es de 8 kilogramos, ¿ya? La masa del bloque, la cual tiene una fuerza elástica, que es K por X, que es la fuerza de verde que está aquí. Esta fuerza que tenemos aquí, de 8 kilogramos, es la que se va a mover acá. Y la aceleración que va en esta dirección también. Entonces, aplicamos la segunda ley de Newton, fuerza resultante igual a masa por aceleración. Y tenemos que la fuerza resultante sería solamente la fuerza elástica, que está aquí, que es K por X. K por X igual a masa por aceleración. Entonces, de acá podemos decir que K vale 4 por X, que es igual a la masa que vale 8 y la aceleración que vale 2. Por lo tanto, la deformación del resorte sería 4 centímetros. Esa es la deformación del resorte, es lo que el resorte se va a estirar. ¿De acuerdo? Muy bien, listo. Bueno que se entiende esta situación. Vamos con un tercer problema. A ver, decimos problema número 3. Dice, de la figura se pide calcular la mínima aceleración de M2 para que la masa M1 no resbale sobre M2, con coeficiente de fricción estático de 0,2. Ahí está. Mira, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, o lo que va a suceder, es que cuando este bloque, cuando este carrito de aquí, cuando este carrito de masa 2 tiende a moverse hacia ese lado, el bloque se va a pegar al carro. Entonces ya no se va a caer. Entonces todo va a depender de quién, de cuánto es la aceleración, cuánto es lo que se acelera. Si va lento, por ejemplo, esto se cae. Si va rápido, esto se pega más. Entonces todo va a depender de cuánta velocidad tenga y cuánta aceleración va a ir teniendo. De eso va a depender. A ver, veamos. Veamos. Pues bueno, tenemos el bloque de la masa 1, su peso, que es masa 1 por gravedad, la fuerza de fricción que va hacia arriba, la normal estaría ahí, ¿no es cierto? Esa es la normal. Ahora, como podrás observar, la fuerza resultante en X sería la masa por la aceleración. Y la fuerza resultante en X sería solamente la normal, ¿vale? La normal, que es igual a la masa 1 por la aceleración. Ahora, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero, porque se supone que el bloque no cae. Si no cae, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Fuerza de fricción es igual a la masa 1 por la gravedad. Y de ahí, reemplazamos. Reemplazamos. Sabemos qué cosa, que la fuerza de fricción, aquí ve, la fuerza de fricción tiene por fórmula coeficiente de fricción por la normal. Esa es la fórmula de la fuerza de fricción. Entonces, como la normal vale M1 por A, M1 por A, cancelas M1, cancele usted M1, ¿ya? Y te queda que la aceleración es gravedad sobre coeficiente de rozamiento. Y bueno, lo único que me queda es de reemplazar. Gravedad 9,8, coeficiente de rozamiento 0,2. Y si usted aplica sus superconocimientos de matemática, usted se dará cuenta que la división entre esos dos valores es de 49 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Seguimos entonces. Ya van tres problemas. Vamos con el cuarto problema. Dice, sobre un cuerpo A actúa una fuerza F produciendo una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. La misma fuerza actúa sobre el cuerpo B produciendo una aceleración de 6. ¿Qué aceleración producirá si la misma fuerza actúa sobre los dos cuerpos ya unidos? A ver,
Tenemos el cuerpo A, el cual es afectado por una fuerza F, y aplicando la segunda ley de Newton decimos fuerza es igual a masa por aceleración. La masa le voy a llamar A y la aceleración es 4. ¿Sí? Entonces la masa A sería la fuerza sobre 4. Tenemos el bloque B, el cual actúa la misma fuerza. Tendríamos que la fuerza es igual a la masa. La masa que ahí debe ser B. Ya, aquí la masa debe ser B. ¿Sí? Aquí la masa debe ser B. B por la aceleración que ahora vale 6, ¿no es cierto? Por lo tanto, B vale la fuerza sobre 6. Y finalmente tendríamos, ¿qué cosa? Los dos cuerpos, ¿ya? ¿Sí? Entonces ahí tendríamos la masa de A más la masa de B más la masa de C. ¿Ya? ¿Sí? Entonces aquí creo que hay una masa de más, vamos a cancelarle. Ahí está. Solamente sería la masa de A con la masa de B. Nada más. Fuerza es igual a masa por aceleración, A más B por A. Y ahí reemplazamos. A ver, ¿quién sería A? A vale F sobre 4, B vale F sobre 6, de ahí resolvemos esta fracción, 10F sobre 24, y de ahí sale la aceleración que viene a ser 2,4 metros por segundo al cuadrado. 2,4 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración. Veamos un quinto problema. Quinto problema. Dice, se tiene n bloques de masa m, 12m, 13m hasta nm. El primer bloque se le aplica una fuerza constante F. Y todas las cuerdas carecen de peso a determinar la tensión en la última cuerda. No hay rozamiento, dice. Ahí está el gráfico. ¿Ya? Muy bien, aplicamos la segunda ley de Newton, no queda de otra. Fuerza resultante es igual a masa por aceleración. La fuerza resultante sería F. F, ¿por qué F? Porque F es la fuerza que se aplica sobre todo el sistema. Sería F. Y la masa sería m más 2m más 3m, así hasta nm por la aceleración. Entonces yo digo, sacando factor común m, va a quedar m por a por 1 más 2 más 3 hasta n. Y esa suma es una suma clásica, ¿no es cierto? Que es n por n más 1 sobre 2. De donde decimos que la aceleración es 2f sobre m por n más 1. Y de ahí hacemos un diagrama de cuerpo libre del último bloque, solamente del último. Sería la tensión, aplicamos la segunda ley de Newton sobre ese bloquecito. Y decimos la fuerza resultante de la tensión, que es igual a n por m por la aceleración. La aceleración es 2f sobre nm por n más 1. Y de ahí aparece la tensión que sería 2F sobre N más. Problema clásico. Clásico ese problema. Muy bien. Seguimos. Sexto problema. Dice, si el bloque asciende respecto de la cuña con velocidad constante, determine el módulo de la aceleración de la cuña, desprecie todo rozamiento. Ahí está. Mira. ¿Qué pasa con el bloquecito? Ese bloquecito, cuando la cuña se mueve, va a querer subir. Entonces, para subir, tendríamos su peso, la normal. ¿Ya? Este bloque va a querer subir, pero tiene estas fuerzas. Muy bien. Descomponemos la normal. El ángulo es 37 porque es el mismo ángulo del plano inclinado. Observe. Observe aquí, ¿ve? Mira, para tener una idea más certera de por qué el ángulo es 37. Ya, observe, ahí ve, ahí está, ve. Entonces, si este ángulo de aquí es igual a 37. Por lo tanto, este ángulo de acá, que es el ángulo que estoy ubicando ahí, también será 37 grados. ¿Ya? Listo, es este ángulo de aquí, es el que necesito. Ya está. Ahora, con esos dos ángulos yo puedo decir qué cosa. Podemos decir nosotros
que al descomponer sería la normal seno de 37 y la otra normal coseno de 37. Y aplicamos la segunda ley de Newton. Fuerza resultante en X es igual a masa por aceleración, ¿ya? Y la sumatoria de fuerza en Y es igual a cero. Miren las dos ecuaciones que estoy planteando. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, vamos a resolver. Esta fuerza resultante en X suma de fuerzas en Y es igual a cero. Fuerza resultante en X es normal seno de 37. Es igual a masa por aceleración. Fuerza resultante en Y es normal coseno de 37 igual a masa por gravedad. Lo divides, divide los ambos, para quedar tangente. 37 es igual a la aceleración sobre la gravedad. Y sale que la aceleración es la gravedad por tangente de 37. Que al reemplazar me quedaría 7,5 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Seguimos entonces. Problema número 7. Séptimo problema. Dice dos bloques A y B de 4 y 6 kilogramos respectivamente. Están unidos por medio de un resorte ideal que se encuentra estirado como se puede apreciar en la figura. Una vez liberados, ¿qué aceleración presenta para el instante en que B tiene una aceleración de 12? Ahí está. Una vez que se liberan, dice, el bloque A tiende a irse. Bueno, el resorte lo va a jalar hacia este lado y el bloque B, el resorte también lo jalaría hacia este lado. Pues aplicando la segunda ley, ahí está, fuerza es igual a masa por aceleración. Como la fuerza es la misma, igualamos las aceleraciones y reemplazamos. Y ahí está la aceleración que vale 18 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Y el último problema que vamos a resolver con esto es el problema número 8. Dice, la fuerza aplicada sobre el bloque A varía con el tiempo de acuerdo a la siguiente expresión, F igual a 5T más 4. Si el coeficiente de rozamiento cinético entre el piso y los bloques es 0,4, determina en qué instante de tiempo el módulo de la fuerza de interacción entre los bloques es 16 newtons. ¿Ya? A ver. Ahí está el gráfico. La masa de A vale 4 kilogramos y la masa de B vale 2 kilogramos. Ahí está el bloque. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Diagrama de cuerpo libre del bloque B. La fuerza de interacción entre los dos bloques vale 16. El peso que vale 20, la normal N. Y ahí estaría la fuerza de fricción, que es el coeficiente de fricción por la normal. O sea, 0,4 por la normal que vale 20. 8 newtons. Aplicamos la segunda ley de Newton y decimos la fuerza resultante es 16 menos 8 es igual a la masa, que es 2, por la aceleración. La aceleración vale 4 metros por segundo al cuadrado. Ahora, si tomamos los dos bloques como si fueran uno solo, tenemos la normal, tenemos el peso que vale 60 porque es uno solo, tendríamos la fuerza de fricción, coeficiente de fricción por la normal, o sea, 0,4 por 60. Y aplicamos la segunda ley de Newton nuevamente. Entonces, F menos 24 es igual a la masa, que es 6 por la aceleración. Entonces, de aquí sale la fuerza, que vale 48 newtons. La fuerza vale 48 newtons. Muy bien, una vez calculada la fuerza, yo como yo sé que la fuerza es 2, la fuerza era 5T más 4, la fuerza F era 5T más 4. Entonces de aquí aparece el tiempo, que viene a ser 8,8 segundos. Muy bien, jóvenes, con este problema estamos terminando, ¿ya? Los invito a que por favor planteen todas sus dudas y cuando estemos en la videoconferencia, hagan todas esas dudas, hagan todas las dudas que tengan. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes, hasta luego. Ha sido un placer.